Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de esto, de Shadow Heart Covenant. Mi nombre es Atox. Y bueno, aquí estamos en el último vídeo. Estamos en este vídeo, que no se os olvide, importante, ¿vale? Y nada, estamos en el último vídeo. Hicimos poca cosa, pero bueno, hablamos con Bacon y estuvimos aquí con nuestra amiga y compañera Anastasia Romanov, princesa del Imperio Ruso. En los tiempos del zar, no me acuerdo, ¿vale? Porque no sé historia. Vale, hemos ido a por el malo, que tengo la pantalla, el cursor delante de la pantalla, lo siento. Hemos ido a por el malo, que se llama Rasputin, es muy malo, ¿vale? Pero por lo visto folla de escándalo, no lo digo yo, lo dice la rubia. Y nada, estamos, como digo, listos, ¿vale? Es que puedo cambiar de personaje, pero voy a dejar un rato a Anastasia para que la vayamos viendo, para que la vayamos conociendo. Y nada, eso, que estamos con Anastasia, ¿vale? Que dice, este Rasputin no me cae bien. También es que el hecho de que sea un humano y sea azul no inspira confianza, ¿no? Pero bueno, al lío. ¿A dónde tenemos que ir? No lo tengo muy claro. Si tenemos que volver al sitio donde estaba... Yo he empezado a beber. Creo que me voy a casa. Debería, señor borrachuzo. El palacio, vale. Bueno, puedo ir a comprar ahora que tenemos mucho dinero. Maravilloso. Debería comprar para todo el mundo. Ay, Dios. Y no sé si debería explorar, os lo dije, ¿no? Digo, no sé si explorar esto por mi cuenta. No. Fulver mejorado. Muy bien. A lo mejor incluso hay perretes por ahí. Es que no lo sé. Puede que cambie mucho esto, ¿eh? Pinturas de un artista, sí, pero las nuevas técnicas de las que triunfan no puedo estancarme. Este no estaba antes. Y si está el Pierre aquí, tiene que haber algún... Qué frío, me estoy quedando pajarito. Si está el Pierre aquí, tiene que haber alguna de esto, seguro. Vale, pues nada, hay que comprar mucho, eso sí. Cable, cocina. Esto que torero, no me convence eso de esto que torero, ya sabéis, pero bueno. Abanico y ya está. Obviamente Anastasia no tiene. Puedo comprar alguna careta, pero como que no me convence. Bueno, un cascaretas, no, cascos de esto, que es más defensa, ¿no? Todavía. Yelmo de alta tecnología, ojo, eh. Vale, voy a comprar otro de coral, ¿vale? Para Anastasia. Y no. Necesito descuentos, tío. Soy así. ¿Qué le he dado, tío? Si me fallo el último, ¿eh? ¡Tío! Qué duro esto, ¿eh? Vamos, Anastasia. De coral. Ay, Dios, que le fa. Por cierto, por si queréis ver el arma, ¿vale? Efectivamente es un huevo. Es como un huevo de... Pone de Pascua. Pero yo creo que en verdad es como un huevo de Fabergé. ¿Vale? Que eran los que eran más tope guay, ¿sabéis? Escofín. Ah, bueno. ¿Este qué diferencia hay los cables a...? A ver. No hay mucha diferencia, ¿no? Que como mola. Está, ¿no? Bueno. Pues nada. Te voy a vender. Otra vez. El Lariat lo voy a vender, tío, no me hace falta ninguna. Con Zon.
alguno que tengo... No. ¿Cuántos cupones tengo, tío? No me dice cuántos tengo, bro. 8.000. El regateo no me da... Sin grabar, ¿vale? Es que no... Es que me da igual, ¿no? Que me den 2.000 más o... Me da igual. Bueno. Es que, como digo, no me acuerdo dónde se supone que tenía que ir. Debería, por cierto, darle a esta algunos emblemas. De hecho, debería darle. Este. Ella es elemento frío, ¿vale? Y la verdad es que le pega más tener estos que a Gepetto. Es que no tiene. Le tengo que quitar algunos de estos. Pero puedo poner a Gepetto. Total, Gepetto tiene sus magias básicas, que no le hace falta todo esto, en verdad. Le puedo quitar esto, le puedo quitar esto. Le puedo quitar flamas, ¿verdad? ¿Cuál es el otro que le doy? ¿Cura arcana? No puedo equiparle nada. Vale, equipamos a Gepetto esto. Equipamos esto. También tiene lo otro, ¿vale? Tiene las invocaciones. Pero bueno. La idea también es que eso hay que tenerlo en cuenta. Las penurias son todos frutas. No, pero bueno. Todos hablan del mal del zar, pero no era así hasta que se entrometieron ese maldito Rasputín. Con su fe, pero eso me gustaría verlo. ¿Dónde va a ir a parar Rusia? Bueno, si te lo cuento. ¿Aquí hay algo? Aquí puedo entrar ahora. ¿Qué supone que es esto? Bueno, aquí es donde tenía que ir, por lo visto. Ahora me entero. Está bien. Da igual, ya tendremos tiempo para explorar Rusia, ¿eh? No os preocupéis. ¿Qué te pasa, Nikolai? It certainly seems to be the authentic article. Well, we do aim to please. May I consider our negotiations to be completed then? Yes. Whatever may happen within Russia, the goodwill of Japan will extend to whomever the next emperor may be. I'm afraid I'll require more than that. You don't need to worry. I'm the direct representative of the Foreign Minister Kantaro Ishimura. My words may be considered the will of the emperor. We look forward to establishing joint aviation and communication companies with you. Qué puto el tío, eh? Naturally, we'll shoulder the full cost. By summer, we should be able to supply you with rations and fully modern weapons. Thank you. It sounds good. When do you think I will be able to meet with His Holiness, Lord Rasputin? I'm so sorry. His Holiness is terribly busy. That's fine. Please give the future emperor my best. Okay. Naturally. Whoever takes over the throne will find a true friend in my country. Huh. Mm.
Eso se lo dice porque... Pero esto no puede ser el palacio si yo no he venido por aquí. Eso es... ¿O sí? Ah, claro, esto es el palacio porque, claro, yo es que cuando salimos del palacio aparecimos directamente en la tienda de Edgar. Claro. Pues espérate, yo no quiero ir al palacio, quiero explorar un poco más. Que... ¿Cómo iba yo diciendo? Por favor. Es que me gustaría encontrar... Tiene que haber un lotero por aquí. Un lotero, ¿eh? Suena muy chabacano, ¿qué? Oiga usted, señor. Hemos hablado tú y yo. Pues eso, okay, que... A lo mejor la parte en la que estábamos... En la que estaba Rasputin hablando con el otro y no pudimos hacer mucho. A lo mejor hay algo también, ¿entiendes? No puedo hablar, he hecho copia de... Me pide más tierra. No... Creo que Pedro antes no me congelaba las manos. El invierno ha vuelto. The winter is coming, chaval. Vale, esto se sale de la ciudad. Vale. Bueno, técnicamente no, pero bueno. ¿Puedo entrar en las casas? No. Ahí no hay... No, San Petersburgo, ¿sabes? La ciudad más bonita del norte. De sede de la nieve, pero ahora es una... Vale. No hay nada aquí, ¿no? Es que están esas botellas ahí que parece... Yo qué sé, las han puesto para... Para que uno diga, hostia, ahí hay temas, ¿sabes? Pero no. Azred el brioso. Cómoda brisa caliente detrás de la reja. Toma. Lo más inútil del mundo, bro. Soy feliz. ¿Y si el manillo? ¿Y si está el manillo por aquí? ¿Ahora qué? ¿Que te mueres de frío? ¿Un viaje al Vodka? Joder, hermano. Lo arregla todo. Bueno, bueno. No es lo mismo explorar el castillo o explorar la ciudad solo con Anastasia que con todo el grupo, ¿sabes? Porque lo mismo es eso, lo mismo al manillo. O sea, el manillo se está pareciendo a Karin, en verdad. Así que si no está Karin, pues no hay al manillo. Por lo que vamos a tener que revisitar todas las habitaciones que visitamos ya. Un rico F1. Mira, tía, esto va a ser grande, ¿verdad? Es que no sé si tengo que ir arriba o... El galán, las damas de baile son como preciosas. Del baile son como preciosas mariposas. Me encanta cómo lucen sus ceñidas cinturas. Oye, Flora de edad, en edad de casarse. Oh no, he engordado, el corsé me aprieta mucho. Dios. ¿Sabes que había mujeres que perdían? O sea, que los corsés eran trampas mortales, vamos. Que eso que dicen es verdad. Se me dan fatal estas situaciones, no sé qué decirle a la gente. Tiene que ser lotero, seguro. Ahora la comedia de siempre, menudo tostón. Borisov, el aburrido. Perder la guerra nunca. Rusia es la nación más poderosa del mundo. Ni el gran Napoleón nos vencería. No pudo. Ciertamente, Napoleón no pudo. Con la madre Rusia. Debo emparejar a mi hija con algún miembro destacado de la alta nobleza. Así afianzaré nuestro futuro. Tú eres la hija, ¿no? No me digas más.
Anastasia Mustia. Mamá quiere que me case con un señor noble, pero ya estoy enamorada. Oh, él es un plebeyo, no tendré que resignarme. Puedes contratarlo como tu jardinero. No sé si me entiendes. Que te riegue las pegonias. En fin. Las begonias, perdón. Pegonias. Estaba yo pensando en las peonias. Pero he dicho pegonias, ¿vale? Y cuando son... En fin. Eres la mujer más bella de este planeta. No importa lo que me... Oh, Elrich. Tú eres el hombre más encantador de todo. Madre mía, Elrich. Eres un galán. Y eso es un cofre. Esto... No falla, ¿eh? ¿Ha venido a picotear? Bueno. ¿Qué hace? ¡Pah! Y le mete un picotazo así, ¿sabes? No sé, no tiene... ¿Qué dice? ¿Qué hace? Es un chiste. Es que soy muy literal. Emperatriz me regañó de nuevo. No sé si repercutirá en mi paga. Usar la entrada... Vale. Me extraña que en toda Rusia, con lo grande con lo grande que hay, la de gente que hay, que nadie juega la lotería, oye. Anodadado me hallo, oye. Esto ya sabes. ¿Podrías partirle la boca a Rasputin o...? Así que es facilísimo, jojojo. Muy bien. Vale. Qué crítica social más fuerte, ¿no? ¿What? ¡Ah! ¡Andaruma! Supongo que es que en Japón son típicas de allí. Andaruma, está muy bien tallado, curvas muy bien definidas y bien pintadas. Claro, con unos pequeños retoques se podría convertir en la base de las nuevas figuras rusas. Matriuscas. ¿Te importaría cedérmela? Te la cambio por otra cosa. Claro. Gracias, gracias. Lo prometido es deuda. Cojo esta típica comida rusa. ¡Super piroski! Estas figurillas correrán como la pólvora. ¿Cómo puedo llamarla? Matrioska. Matrioska, perdón. No, matrioska. Bueno, cuestión de pronunciación. Como mi amada mujer. ¡Oh! Que era muy gorda, te imagino, porque... Perdón. Pero la quería, joder. Su amada mujer, lo ha dicho él, es su amada mujer, ¿vale? No lo he dicho yo, lo ha dicho él. A ver cómo es la cosa esa. Piroski, ¿eh? Hecho, a lo mejor, chef ruso, Iván, comprometido con cocinarla para la gente, rechaza ofertas de restaurantes de élite. Mejor para nosotros. Ok. No sé qué se supone que es, a lo mejor. Asumo, teniendo en cuenta. El corte, el cómo es este juego, asumo que es una comida real. No digo que se llame super, pero piroshki sí. Si hay algún ruso por ahí, me lo puede confirmar, por favor. Porque seguramente cuando termine de grabar este juego se me olvide. No se me olvida lo que trabaja para eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! Y un miembro de la FML no debe... olvidar servir a gente con cupones. ¿Qué puedo hacer por usted? Pulsera prisma. ¿Me da? Me he pasado. Bastante de más. Hay que jugarlo con jugarlos una vez, vale, ¿vale? No hace falta jugarlo, sacar premio. Ahora sí. ¡Ah! Excelente. Espero que empecé.
paciencia a la próxima para bueno, pulsera prisma, ¿qué hace? Sé que hay un de estos de equipo, no sé si es esta, que hace que... No, ¿qué acabo de hacer? Eso. ¿Veis? Facilita la conversión en invisible. Ahora sí, vamos a los yaquirritmos, ¿vale? No. Podéis ver aquí. Que es mucho más curvada, ¿no? La de hombre invisible. No me interesa, teniendo en cuenta que la verdad es que no, ¿vale? Hay otra que yo creo que hay otra que... Ay, que está bien, ¿no? Creo que hay otra que te hace transformarte más rápido, más a menudo, en... Aparte mejora todo, ¿no? A ver, está bien porque mejora un poco, pero mejora todo. Este bandido, más dinero y menos objetos. Siente recuperarse en un turno. Ah, se la puedo equipar. Esto no es. Esto. Porque, oye, es un incremento de todo. Que digo que hay otras que te permite lo propio con murciélago aureo. Y si tienes las dos equipadas. Bueno, ya con que te equipes una, aumenta la cantidad de veces que te transformas en gran papillón. Pero si equipas las dos, te transformarás mucho más a menudo. ¿Cómo dices? Atacó un monstruo cuando saliste del palacio. ¿Cómo puede ser tan temeraria? Debo informar a su majestad. A su majestad, la emperatriz. Vale, aquí está en la habitación del otro, ¿no? No puede, obviamente no puedo entrar. Hemos invitado a la gente distinguida del estado. No vaya a causar conflicto internacional, princesa, ¿eh? ¿Cómo la conoce? ¿Qué es que hay? Salón que asumo que es ahí, pero no voy a entrar, ¿no? Aunque ya consiguió lo que quería. Pero oye, ¿se ha salido hoy, su alteza? No. ¿Qué? Ha salido un criminal, ¿no? Debe ser prudente, la tasa de interior más importante para estar en su vida. Celebré una importante reunión, no lo puedo dejar pasar, princesa. Muy bien. No puedes entrar, el señor Rasputin dio órdenes claras de no dejar pasar a nadie, vale. Está cerrada. Santuario felino. Lo mencionaron en el último vídeo, ¿verdad? Vamos a ir al otro ala, ¿vale? Vamos a hablar con aquí con toda la gente. Aquí no debería haber nada ya, pero bueno. Esta es mi habitación. Nada interesante, ¿no? ¿Qué es lo que os digo? Si por ir a, y si ahora por ir con esta gente. ¿Cómo se dice? Aparece el manillo. ¿Y si me lo pierdo? Por cierto, aparece 16 veces. Creo que hay 16 potenciadores en todo el juego, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero. Que no hay muchos más, vaya. Creo que había o estaban esta gente. Qué derroche de chimeneas, ¿eh? Como media. ¿Cuánto llevo? Media hora grabando y no he hecho nada, ¿verdad? Casi, ¿no? Fascinante, ¿no? No vamos a hacer mucho más, ¿eh? Porque es tarde, empiezo a grabar tarde, pero es que tengo que empezar a grabar vídeos, muchos, ¿vale? Muchísimos vídeos, ¿vale? Ya os explicaré el porqué. De hecho, ya voy bastante adelantado. Este vídeo va una semana por delante o así. Así que, oye, ni tan mal. Uy, la música chunga, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Dónde está?
And so these are the ones who saved the princess from the vicious wild dog. ¿Quién está hablando? Un perro salvaje, dice. Anastasia. Con alas. What on earth were you doing out at night? Well, I had an important chore to take care of at Edgar's. You couldn't take care of it tomorrow? No, no, no. Mañana está todo cerrado. ¿No ve que domingo? Nevertheless, even if you did save my daughter's life, we cannot allow strange people to wander around inside the castle. But why? There's nothing wrong with them. How can you be so certain? You would resist me whatever I said. Hombre, voy a hacer una cosa. But... La madre tiene toda la razón del mundo. No los conocen de nada, ¿vale? Hombre. Why not go easy on her? Hablando de gente rara. Lord Rasputin. Anastasia is at a naturally curious age. She's bound. Vamos a la misma animación tres veces. Para hacerlo cam... ¡Cuatro! ¡Qué bueno! She be saved by these kind benefactors. Loco, you surprise me, Lord. Qué tan largo no es el pasillo, parece estos campeones. Travelers from far away. I'm sure they'll be fine companions to the princess. Very well. Anastasia, you may go with the strangers. I should like to thank you again for saving my daughter's life. Have a pleasant stay in my land. Thank you, Empress. No tu nombre. No te voy a agachar, hijo mío. Still alive, I see. Little one. Dale una patada en la boca, hombre. Ay, ay, ay. So you're Rasputin, eh? Yes. And I've heard of you too, Godslayer. You were behind my familiar's death. Huh? No, la que falta. Veronica. Long time no see. Do you wish to fight here? Yeah, maybe. Let's not. There's no need to get blood all over this lovely church. It's a church? The iglesia? I'll be in the Lion Shrine to the north. Call on me anytime you wish. Okay. Ese Rasputin, ¿eh? Su falsa sonrisa esconde intenciones malignas. ¡Y su perilla! ¡Que la gente con perilla es mala! Y su color de piel también es malo. No es un hombre normal, eso es obvio. Está en un nivel muy superior al de Lenny o Nikolai. Sí, eso parece. Qué caras más largas. Venga, chicos, ahora hay que hacer piña y pensar en alguna estrategia. Pensar. Lucía tiene razón. Espera que va a pensar la niña. La más joven del grupo. Bien, vayamos a habitación. Allí no molestarán, no nos molestará nadie. Vale. ¿A dónde acabamos de estar? ¿Pero este qué hace aquí? Qué miedo pasado, un día de estos me da un patatús. ¿Puedo ir por aquí? Esta no es tu habitación, pero bueno, aquí estamos. Ah, esta es la habitación del zar. ¿Y las otras habitaciones que había en el otro lado? Una tiara. Esto va a subir defensa mágica, fijo, vamos. Pues le vendría bien a... A ti es que no puedo, tío, porque es que... A ti te vendría bien.
Ah, que tú no puedes, claro. A ver, es que es una... Claro. Es que es una tiara. ¿Vale? Es para mujeres, ¿vale? De toda la vida. Tú no puedes, no. Curiosamente, los hombres... Bueno, quizá tú. Quizá te lo ponga a ti. Los hombres son los que tienen peor defensa... Bueno, no he dicho nada porque este es el que de los que más... Da igual, no me hagáis caso, ¿vale? Que cada vez que hablo, os sube el pan. Pero hermano, dicen, di algo. Buenas noches, manita. Hasta mañana. Escúchame, a partir de ahora harás todo lo que te diga tu madre. Ve a tu cuarto y acuéstate. Joder, joder, madre. Toma. Ya llevamos a Yuri, ¿no? Hemos vuelto a... Ahora es cuando hay que pasearse por todo el castillo, porque ahora es cuando cuenta. No creo que influya eso. ¿Puedo ir por aquí? Pero, escúchame, si el otro se ha ido al santuario felino... Que imagino que estará cerrado, no me dejarán avanzar. Pero entonces ya no está aquí, ¿no? Es su habitación. No, no, su habitación no era esta. Su habitación era esta de aquí. Era la primera, ¿verdad? La nariz. Coño, que... What's the big deal? I hate that tune. So the ball has begun? It's every night. Every night. There's something wrong with them. This whole country is insane. Maybe it should disappear. Hang on. Joder con la niña. The people's anger is ready to explode, and we pretend nothing's going on. We're like Nero. We keep on fiddling as the world is burning around us. It's the same problem for all leaders. This country has gotten too big. Madre mía. Así empezó Thanos. Don't say that. Así empezó Thanos. Look. That's right. There are a lot of people that still have dreams. I worry. Someday, I'm afraid the people's anger will explode and they'll burn down my palace. What? Espero que nos van a contar la historia rusa. He came to the palace some years ago. My mother was in anguish over Alexei, born with a rare and painful disease. One day, a man came from Siberia who was said to have great powers of healing. That was the monk, Rasputin. Rasputin. Rasputin healed my brother's illness and earned the trust of my mother. Since then, he has begun to wield greater control over the country. Mira lo que guapetón. Un retrato auténtico. My father himself is a kind man, but he has left too much to his ministers. Puta cara de loco. Their idea of government is one which simply keeps the people oppressed. Mira esos ojos de loca que tiene. And anger towards the emperor who allows it is threatening to boil over. Even the war could soon be ended if my father would stand up and be strong. Y no pone su fecha de muerte. But there are some who profit from war and wish for it to go on forever. Ahogamiento e hipotermia. If I were a man, I'd be able to help my father. I wish I were in Alexei's place. Anastasia.
Russia is infected by a disease, we're a statue too stiff to move. Y no puedo hacer nada. I'm half Russian, you know. ¿Así? My mother was born and bred in Russia. ¿Así? Really? Yeah. So don't get so depressed, all right? If the princess gives up, everyone else will too. Madre mía, qué tacto tiene Yuri, ¿no? When your father comes back, you should talk to him. He'll understand how you feel. He loves you, doesn't he? Yeah. Madre mía, qué toque tiene ese este niño, ¿no? Uy, uy, uy. ¿Otra vez gas? Huh. ¿Otra vez gas? Por favor. ¿Qué, pero qué hace el enano ahí, el pequeño? ¿Por qué, tío? ¿Por qué me da otra vez? Me sigue. Alexei? Alexei, where are you? Mother. Pero si estaba contigo. Alexei, is that you? What's wrong with Alexei? Why are you looking for him? Alexei. Toma, a toda la mierda. Veronica's behind this too. Claro. She's cast a sleep spell on the entire palace. Palacio, pone. How do we remove it? Se les ha colado una célula. Either break the field. Or defeat Veronica herself. Okay. O sea, alguien podría acercarse demasiado a. Mother. A una chimenea y morir, ¿sabes? ¿Qué pasa? What? Ya tenemos a un titiritero, Listen to me, shithead. I'm coming for you now. No. Very well. I'll be waiting for you here, Godslayer. ¿Y por qué a ellos no le afecta? ¿Y por qué a este no le afecta? ¿Porque es muy bajito y no le llega el humo? ¿El humo es a partir de esta altura o...? What? ¿Qué pasa? Vale, espérate. Vamos a... ¡Ay, espérate! Puede ser que sea lo que yo creo que es. No, no. No va a ser, ¿verdad? Vale, vamos a poner a... No, a Blanca no. Vamos a poner a Gepetto. Vale. Y ya está. Nombrar, ¿no? Ah, ¡no! No, pues es muy pronto para lo que yo creo que es, ¿verdad? A ver, lo único que sí, si no os importa, claro que lo pienso, Anastasia. Es que claro, es que Anastasia tiene que estar en el grupo, ¿vale? No la podéis, no se puede, se la puede sacar. Por eso. A Murciélago iba a decir. A Joaquín hay que dejarlo porque es el que va más atrasado. Pero bueno, los demás van bien. Karin está en nivel 20 y está bien así. Lo mismo le tengo que meter algún... Puede que sea... No, 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 porque si no me dirían... Vale. ¿Qué magias tiene este aparte de...? Claro, es que tiene sus magias normales y aparte... De verdad, en verdad le debería meter alguna magia más, tío. Porque las otras... Estas magias las puedo mejorar. Hablando de magias... Como tengo nuevos emblemas... Debería de mirar. Este está. Este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque falta otro ahí, ¿veis? O sea, todavía nada. De
Desierto Ignio está. Cementerio Eterno. 3. Vale, está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? 6. Terminamos antes y voy así, ¿no? Y aquí tengo. ¡Buah! Vale, y las otras ni de coña, ¿no? Porque esas son enormes. Vale, todavía no puedo ninguna. No sé nada, yo qué sé. Es que la verdad se nota la diferencia, ¿eh? Cuando le metes más de esto. Tendría que meter alguna magia más, tío. O rayo maligno o... Pero claro. La verdad es que yo le podría sacar perfectamente. El problema es que ahora mismo no tengo. No, no tengo. Tiene cura y tengo... A ver, espérate. ¿Qué tiene? Tiene cura. Haz luminoso. Ah, bueno, tengo luminoso. Haz luminoso, tío. Yo tomo por culo. Vamos directamente. Asumo que las habitaciones que estaban bloqueadas. ¡Ah! Mira qué bien. No puedo ir por ahí porque hay un señor en el suelo. ¡Ojo! Anda, mira. Exactamente el mismo. Dos críticos, ¿eh? Gracias. ¿Lo puedo hacer una por...? Pero preferiría... En verdad, tengo lo de haz luminoso. Pero preferiría más ataques en área, tío. Bueno, que estés en área, ¿no? Ya estamos reciclando sprites, ¿eh? Bueno, aparte de lo de los masillas, ¿vale? Que esos eran exactamente los mismos. Vale, justo el que... Este no está. Esto era un enemigo del bosque del principio, ¿te acordás? ¿No era del bosque? Ya lo hemos visto. Este sprite, vamos. Lo bueno del... Es que ya habéis visto que con usarlo una vez a un enemigo ya se queda para siempre los datos, así que la verdad es que me interesa bastante ir usando, ir a tener a Anastasia en el grupo todo el tiempo que pueda, ¿vale? Y cuando ya farme o lo que sea, pues ya cambio. Un rico C1. Asumo que tengo que ir por aquí, ¿vale? Aunque el pasillo al otro, estaba por arriba, pero bueno. Por aquí no es. Genial. Ahora no está aburrido, ¿eh? El Borislav, oye. Ronca, ronca. ¿Qué te ronca? Bueno, voy a pasar ya de la gente porque ya está por aquí, así que paso. ¿Es para arriba? Esto tiene pinta de que es por en medio, pero... Cuarzolino. No sé si lo voy a poder matar. Este no lo... Ni con todo crítico. Ay, me hubiera gustado darle, tío. Usado el otro ataque, en verdad.
hace más daño, obviamente. Humedad. Pero de verdad, qué puto asco, tío. Le va a tocar. Ah, no, le va a tocar a este, hijo de puta. ¿Tú qué eres? Eso era bien. Todo esto era tierra, ¿verdad? Pues cuarzo. Me pinta que sí, ¿no? La verdad es que sería un buen momento para dejarlo, el juego, ahora que lo pienso. Porque ahora sí que llevo... Pero bueno, voy a mirar esta zona un poquito, ¿vale? Vamos a explorar este poquito de aquí. Y en las malas lo dejo abajo, tío. En el 6 que había, en la entrada. Los de campana. Ah, eso es el que te quitaba el silencio, obviamente, ¿no? Y aquí va a estar el manillo. ¿A que sí? Hay una habitación. ¿Entonces por aquí o...? No, no. Vale, entonces, ahora que sé que ese es de agua... Si le parto la boca con este, o no, me convence bien. Todavía está. Joder. Ah, un par de críticos más y lo hubiera... ¡No! No lo mato, ¿eh? Soy 72, chaval. Sí, menos. ¡Está la colomeda, coño! Podría cambiar a los otros, pero bueno, tampoco hace falta tenerlos al nivel. Ah, mira dónde estoy. ¿Puedo...? Aquí no había nada, ¿no? Aquí no había nada. Por...
todos modos, no, tampoco creo que farme mucho, porque como os digo, como tengo que grabar muchos vídeos, la verdad es que me interesa o sea, todo el tiempo que pueda aprovechar para grabar, tío. Amigo. ¡Joder! Perdón, ¿eh? Que eso, uno de los dos es de... Que me interesa todo el tiempo que pueda que vaya a estar jugando, sea grabando, la verdad. Wow, sería genial ahora poder matar a... De verdad que tengo que dejar de hacer eso, ¿eh? Si fuera por bien, a sacar los de estos normales, no me molestara en hacer tontería y mataría a todos los enemigos mucho más rápido, la verdad. Sinceramente, pero vamos, 100% seguro, ¿eh? Entonces tengo que ir por arriba y dar un rodeo, claro. Ah, pues mira, he hecho bien bajando entonces, coño. Me los podría ordenar, la verdad. Me da igual, la verdad. Ahora el heligor este es que no sé dónde está. Nivel 6, crimen luminoso. Este es de luz. No tengo nadie de luz, así que es un poco igual. Lo puedo equipar, lo podría equipar a este, pero... Voy a quitar esto. O
ponerle. Y ese se lo puedo poner a Anastasia. Vale, pues yo que sé, por tener algo. Le bajo congelación. Y ya está. Como os comenté, como os he comentado ya 8 veces por lo menos, cuando ya tenga todos los personajes y tenga todos los emblemas, ya me preocuparé por hacerlo y seguramente incluso lo haga fuera de cámara, ¿vale? Voy a ir a por bienes y ya. Más feliz, ya. Me lo he matado. Me lo he matado. Soy feliz. Me lo he matado. Aquí la magia, hombre. Le voy a atacar a 3 enemigos. Prefiero intentar quitarles los más posibles, la verdad. Superior a mí, tío. Y aun con todo me va a quedar una con vida, ¿eh? Porque es que no los encajo juntos ni vamos. Me vais a comparar con el anterior combate, ¿no? Debería de subir también las invocaciones, las fusiones. No lo voy a hacer ahora, pero es que quiero ver en qué nivel las dejé. Nivel 5 todas. 100. Pues, ay, tengo estas 2 ya, vale. ¿Y estas se pueden subir todavía? Sí. Técnicas, no tienen más técnicas, como podéis ver. Pues subiré a la... A las otras, tío, que tengo para subir un montón. Vale, entonces, bueno, Espérate, ¿dónde estaba el cuarto? El cuarto de ella estaba aquí, ¿no? ¿Eh? Mira. Tío puta. No estaba el cuarto de ella. Ah, no, el cuarto de ella está arriba. Yo estoy abajo, ¿verdad? Tardo más en volver casi que en seguir adelante, tío. Algo encontraré, no os preocupéis. Yo, de hecho, creo que había un save justo antes de llegar al santuario felino. Que no me arreglo. A este le voy a quitar. Le voy a quitar poco el péndulo, pero oye. Voy a atacar a 2, que es lo que interesa. Hacer mucho daño, pero es que no voy a gastar. Puedo hacer este. Con este le voy a hacer también muchísimo daño, ¿eh? No sé si para matarlo. El otro a lo mejor sí, pero bueno, da igual. Dorada pero ciclada, ¿sabes? ¿Quién? Y sin ser dorada, obviamente. Bueno. Me encantaría igual el manillo, tío. Sería genial.
aquí. Y justo aquí está el 6, ¿no? Ah, no, abajo. Vale, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Vale, está, espérate. Ajá, puede entrar a su habitación. Pero no me... Oh, un 2. El hombre que vi antes. Mierda, me han descubierto. Preparados para morir. Pero no era aquí, ¿no? A lo mejor tengo que matar a este. Conseguir una llave. ¿Sabes? ¿Es otro péndulo? Ah, no, estaba, que se llama Víctor. Vale, yo de momento me voy a poner como Caril, ¿vale? Ay, Dios, lo estaba viendo que se me iba a ir, tío. De verdad. No, no, no. No sé si con los personajes funciona. La verdad es que no lo tengo muy claro. Pero lo voy a mirar. Fuego. Okay. Ah, que eres invisible, genial. Curarme, esperar. Es que este me. Yo creo que el otro me puede hacer mucho daño, ¿eh? Ojo. El próximo turno, dice, ¿eh? Los aliados. Vale. No le cañéis. Por si acaso, ¿vale? No es a todos, ¿eh? Esto está muy bien. Sí, sí, coño. Sí. ¿Qué pilla la barrera? Para. Acuesencia. ¡Hola! De ahí el detalle, ¿no? Que es a la tubería la que se le pone. Es daño de agua. Y no lo voy a usar nunca en la vida, se ve. Según parece. Le puedo poner. Si se lo pongo a Caril. O sea, a Yuri, ¿no? Pero si se lo pongo a este, contará. Porque ahora si lo cambio de. Si ahora lo fusiono con. Amnis. Voy a probar algo, no debería hacerlo, pero... Hijo de puta, me va a romper el combo. Hijo de su puta madre. Es que no tengo el traje apropiado. Bueno, me puedo hartar de echarle magia de hielo y con la otra también. Toma por culo. Gran ángulo. No me
me arriesgo porque no vale la pena. Tiene 1500 de vida, ojo, Que lo mismo tendría que darle un poquito más de caña, Tiene que curar esto, sí. Lo voy a probar, ¿vale? De una puñetera vez. Gracias. A través de una foto, porque sí, porque como es la princesa de Rusia, creo que le dan el papo. ¿Vale? Obviamente no lo enveneno. No, este no debería hacer mucho daño al otro un poco más. Invisible, el señor invisible está en la mierda, Bubbles. Para no morirme. Y esta voy a usar congelación. Que me sobra, me basta y me sobra. El veneno ya, coño, te lo voy a tener que curar. Te lo juro, Aumenta la tasa de evasión. No puedo estar haciendo la ventisca todas las veces, la verdad. Le he dado, tío. Genial, ¿eh? Bueno, pues nada. Yo lo sé, pues meto a... le cambio el traje, pero bueno. No lo voy a matar, pero lo voy a atacar. No voy a hacer combo porque le toca el siguiente turno igual. Vale.
to see me. Aceite nocturno y un alfas. Ahora sí que tengo que sacar ya a todo el grupo porque ya... Bueno, subió casi todos de nivel, ¿eh? O sea que no, ni tan mal. Joder, me superan el número. Nos vemos. A ver, te superamos el número desde el principio. Podrías haber hecho... Ah, la llave, ¿no? Llave león. Con esto entramos en el santuario felino. Muy apropiado, por cierto. Porque es un león. Y los leones son felinos. Bueno, sabéis, ¿no? Bueno. Ah, está bien. Creo que puedo usar perfectamente. Voy a cambiar ya los componentes porque después se me olvide. Vamos a poner. A esta no puedo, obviamente. A Yuri lo voy a dejar. Vamos a poner a Blanca. Y vamos a poner a esta. Y. A ver, podría poner. No. Podría sacar a Yuri y poner a Lucía, pero. Necesito a alguien con mucho punch, la verdad. Y ya está. Tengo cosas para poner. Dilatadores, nada. Bueno, pues nada. Ahora sí, hago así. Hago así. Y lo dejamos por aquí. ¿Vale? Estamos muy en Petrogrado. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.